Este convenio se gesta a partir de algunas relaciones que la universidad había establecido con anterioridad con el Ejército de Chile y que para este año queríamos fortalecer. Y para ello, el Ejército nos convoca a la posibilidad de otorgar becas para 2 soldados conscriptos a nivel nacional. Nosotros en ese sentido acudimos al llamado del Ejército y estamos muy contentos de contar hoy día, entre nuestros alumnos nuevos, con Diego Miranda y con Cristian Quirino en las carreras de animación digital y de psicología. El establecer un convenio con ellos significa la confianza que tienen en la preparación que estamos dando a nuestros alumnos. Y a su vez nosotros asumimos la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible. La Universidad del Pacífico, tal como lo declara ya su misión, está orientada a formar personas, a permitirles crecer y hacer un aporte para nuestro país. Por lo tanto, para nosotros constituye una asociación estratégica muy importante. Ellos optaron a este beneficio a partir primero de su rendimiento en el ejército, después de su rendimiento académico. Mucho del logro que ellos tienen cumplido hoy es a partir de su propio esfuerzo. El esfuerzo que pusieron en nivelarse académicamente, en poder rendir una buena PSU y al mismo tiempo enfrentar las exigencias del servicio militar obligatorio. Por lo tanto, es muy destacable lo que ellos han logrado y también con el apoyo de la universidad. En el ejército uno lo que aprende es la disciplina, el no abandonar una actividad, un trabajo, el esfuerzo, el trabajo en equipo, y esas son todas cosas que acá van a ser útiles. Entonces, como allá aprendí, acá eso lo voy a poder aplicar en la práctica y en el día a día. Sí, bueno, yo antes igual era irresponsable, era flojo, no me gustaba el horario, hasta que entré. Antes del ejército no veía la oportunidad como de estudiar en una universidad de psicología. Y este tema de la beca me sirvió sobre todo para esta universidad que tiene la visión que yo estoy buscando.